Erase una vez, había un muchacho muy tonto y estúpido. Se llamaba Juan Bobo. Un día, la mamá de Juan Bobo le dijo que... Juanito, yo quiero que tú vayas al mercado y vendas esta gallina gorda y compres una bolsa de arroz. Sí, mamá. Yo aconsejo que seas cortés y obediente con toda la gente. Sí, mamá. Así lo haré. Hola, ¿de dónde acaban de venir? Acabamos de venir de nuestra boda. ¿Con quién es? Estamos con nuestros amigos. Téngame más sentido, pésame. No digas eso, muchacho tanto. Yo te seguiro que tú digas viva viva. Oh, ok. Miguel se puso furioso. Si, yo puse infuriosa. El muchacho tonto me dije que tenga mi más sentido pésame. Lo siento, señor. Estás estándome. Tu eres tonto, Miguel. No, vuelve aquí. Yo te amo. Señor, que ocurrió próximo. Yo le digo, te salió. Lo siento, señor. Eso es todo. De nada. Hola, ¿de dónde vienes? Yo vengo del mercado. Yo compré los cerdos. Viva, viva. Tonto! La próxima vez debes decir Dios les dé dos por cada uno. Oh, lo siento. Yo tengo miedo. Yo no quiero que las personas me coman. ¡Vámonos! Hola, ¿qué estás haciendo? Yo quemaba un montón de malas hierbas cuando tú llegaste. Lo siento. Que Dios le dé dos por cada una. ¿Quién te enseñó a decir eso? Ah, un mercadero. No debes decir esto. Lo siento, ¿qué debo decir? Debes ayudar a las personas y no digas tonterías. Oh, ok, así lo haré. Hola, señoras. ¿Qué es el problema? Ella me robó de mi novio. No, ella me robó de mi novio. Juan Bobo les dijo que... Señoras, yo las ayudo. Eres un muchacho tonto. No debes decir esto. Oh, ¿qué debo decir? Debes decir, no se peleen, por favor, señor. Ok, así lo haré. Juan Bobo llegó al mercado y él compró una bolsa de arroz con el dinero que él recibió para vender la gallina. ¿Qué viste tú en el mercado? En el mercado yo vi alfareros, sopladores de vidrio y también vi un florero que le quería comprar a mi madre, pero no tenía suficiente dinero para comprarlo. Después de visitar el mercado, Juan decidió ponerse en camino para su casa. Después de un tiempo, Juan se cansó y decidió tomar una siesta. ¿Dónde dormirá, Juan Bobo? Yo dormiré en ese árbol frondoso que está ahí. Mientras Juan Bobo dormía en un árbol frondoso, unos ladrones se refugiaban debajo del árbol. ¿Dónde acabas de venir? Acabamos de venir de un banco que robamos. ¿Por qué robaron un banco? Porque nosotros necesitábamos dinero. ¿Dónde irán después del aguacero? Iremos a la casa de mi abuela. Me gusta cantar nuestro botín. Uno, dos, tres... ¡No! No debes contarlo hasta que estamos en la casa de mi abuela. Lo siento, pero me gusta mucho. Señores, no se peleen, por favor. ¡Dios, no! ¡Algo cero! ¡Socorro! Oh, un botín. Hola, mamá. Tengo un regalo para ti. Dios mío, Juanito. ¿De dónde viene este regalo? No hay nada que explicar. Uno puede ser rico si es obediente y cortés con la gente. Tú eres la persona más generosa del mundo, Juanito.
Yo te lo agradezco. De nada. Oh, viva, viva! Tonto! Damn it, Oh, wait. Okay, go. Alright, Tater. ¿Dónde irán después del aguacero? Iremos a la casa de mi abuela. Alright, let's just use Oh, un botín. Hi! I know, I am too. What I just do? You should just record right now. I am. Pedro, how do you say butt in Spanish? Hurry up, Mama! Okay, tell me when you're ready. Okay.